Muy buenas tardes, bienvenidos a otra nueva sección de este gran programa católico que es Pregúntale a Rouco. Hoy tenemos con nosotros... Ya se le oye, por supuesto. No, que tú... Está afónico. Tu maravillosa idea, así que... Vale, es que parecía el gallo Claudio, digo, ¿cómo? Bueno... Sí. Este se llama John Claudio, el monaguillo este, en honor a otro grande de esta radio. Bueno, pues parecido, la voz parecida, pero no tan... Es el invitado de hoy. ¿Y quién es? Diga, es una persona que durante los años 80 se dedicó a difundir la impudicia, la indecencia en ese cine tan pecaminoso, donde se veían pechotes y lujuria por todos lados. ¡Qué vergüenza de cine! Y tenemos aquí a su máximo exponente, don Andresito Pajares. Buenas tardes. Buenas tardes, don Pajares. Tú que tienes memoria, como fue hijo que eres, entonces al corazón, como decía, no, yo recién operado. Salía horroroso, le digo, joder, como este hombre ha quedado raro, una cosa que, sin embargo, ahora estoy más decente, ¿verdad? Sí, está usted decente, sobre todo de la cabeza. Yo al cohete también, como en esa radio, estoy piquete, pica. Por cierto, hasta su apellido es indecente, porque Pajares, ¿de dónde viene ese apellido? Viene de las pajotas, ¿verdad? No. Pero qué vergüenza. No. Que es que mis papás me hicieron en un pajar, pues yo en plural, pajares, todos ellos, para mí solo. Qué bonito, ¿no? Fíjese usted, es... Vale, más dinero. Es usted una vergüenza, pero usted, ¿de dónde viene ese, no sé, eso de que lleva arma? Explíquenos usted, porque es que encima se dedica a atracar bancos, o es que qué vergüenza usted. Yo atracaba bancos, atracaba bingos, todo, en peliculones de mierda y eso. El caso de atracar y yo tenía pistolas y por una cosa, por otra, llévame, y mi pene muy erecto. ¡Cállese, impúdico! ¡Cállese, blasfemo! Sí, ¿verdad? ¡Madre mía! Sí, aquí veis un ejemplo de lo que puede hacer una persona que por su trabajo hace películas... Peliculones, ¿verdad? Sí, peliculones de mierda. Peliculones... ¿De qué? ¡De mierda! ¡De mierda! ¡De mierda! Que llevan a la gente al pecado, que son un mal ejemplo, y luego le repercute en su vida. Porque es que ha tenido usted unos follones... La chonchila, monchila, chonchila, quenchila, chonchila, ketchup, no te... Todas las ketchup, todas ellas, efectivamente. Eso era una bacanal. Eso era Sodoma y Gomorra. ¿Sodoma y Gomera? ¿No has visto la tele o qué? Sodoma y Gomera. Sí, lo he visto, Sodoma y Gomera. Tócame la manivela. Los marranos, joder, Sodoma y Gomera. Sí, o Benito, no me acuerdo. Sí, no, era Los Serranos, me suena. Me suena esa serie también de mierda donde se... ¿De qué? ¡De mierda! ¿Por qué? Porque se incentivaba el incesto. ¿Cómo? ¡Incesto! Oye. Efectivamente, era otra serie. ¿Veis lo que hace el cine español y las series españolas? Una vergüenza. Y mire cómo le han salido por ahí hijos secretos y maricones, hijos maricones. Maricones. Andresito ese, o como se llame. Andresino, el Cansino. Si no le quiere a usted nadie, ni la Maricielo, ni. Que por cierto. Que le tocó los pechos a su propia hija, qué vergüenza. En un programa le hizo me a su propia hija. Pechote. Eso también es incesto. ¡Es usted un incestuoso! Además que sí. ¿Aunque qué soy yo? ¡Un incestuoso! Fíjese, hasta suena cosas raras. Viene usted de Marte, es usted el Satán reencarnado. No lo sabremos nunca, pero yo creo que vamos a seguir rezando por su alma, aunque no tenga remedio. Usted irá al infierno derecho, señor Andrés. Sí, verdad. Y ya nos despedimos en otra edición con lo más pecaminoso del mundo y de toda la fauna ibérica en este Pregúntale a Rouco. Y ya sabéis, si seguís el camino de nuestros invitados, iréis derechos al infierno. ¡Infierno! ¡Infierno! ¡Infierno!